Hola, ¿qué tal, mi gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues hoy día estamos con el tío Chef. Entonces, hoy día nos va a enseñar algo, un plato muy especial. A ver, tío, ¿qué nos vas a preparar? Justo, sobrino, aquellos todos los sobrinos televidentes que están mirando, vamos a preparar hoy día un plato americano, tipo americano, niños envueltos. Vamos a hacer un... niños envueltos. Y transcurso que el trabajo estamos haciendo, vamos grabando para que vean, sin perder la vista, tienen que estar viendo para que aprendan. Porque así este es. Platito es muy excelente, muy delicioso para comer. Así es. Sobrinos. ¿Después de qué tiempo estarás preparando, tío Che? Ya, de mucho tiempo había dejado trabajar y eso, pero todavía tengo en memoria. Ahora sí, aquí tienes la carne. ¿De qué carne es, tío? Carne es parte pulpa. Conocen como tapa de res esta carnecita, pero es un pedazo, esa tapa es grande. Ay, ajá, un pedacito. Entonces ahora lo que va a hacer es limpiarle, ¿no? Limpiar todos esos nervios, vamos a sacar. Ajá. Porque tiene la propiedad de encogerse la carne con los nervios, por eso hay que sacar todo. Ya. Estás partiendo la carne ya, tío. Estoy fileteando ya sobre esa carnecita. Ahora vamos a pasarlo, chancarlo esta carnecita. Ahora vamos con la verdura, ¿no, tío Chef? Sí, vamos a, para el relleno de nuestros niños envueltos, vamos a hacer un poco de verdurita, vamos a picarlo. Ahí está. Ajá. Tenemos lo que es la verdura. Es zanahoria, apio, pimentón y jamón ahumado. Bueno. Zanahoria, pimentón, ese es jamón ahumado. Ahí está. Uh-huh. Y tomatito, para nuestro aderezo. Picarlo, ¿qué es el apio? El apio entra para varios platitos. En toda comida es indispensable el apito. Para ensaladas. Para todo, todo. Y el apio es muy bueno también para dolor de barriga, ¿cierto? Sí, para dolor de estómago, sobrino. Wixananay. Ajá, wixananay. Con eso ya no hay wixananay, ya. Por eso. El pimentón, en algunos lugares lo conocen como pimiento, como ají. Eso, claro, como morón también. Ahí está, como morón también, en cada lugar. Pero acá nosotros lo conocemos como pimentón. Así es, sobrino. Eso va a entrar para relleno, ¿no es cierto? Sí, para relleno. Ahí está, eso. Muy bien. Estamos alistando para su corazón del niño, pues. Ah, para su corazón del niño. Ay, ay, ay. Ajá. O sea, una vez que hemos alistado lo que es la carne, vamos a pasar, o sea, a preparar las verduras, ¿no es cierto? Verdurita, por supuesto. ¿Y este platito con qué lo acompañamos? ¿De repente de guarnición o algo? Ah, sí. Este, vamos a acompañar con un purecito de papa. Ah, y pues. Arrocito blanco alberjado con alverjitas. Es así como el arroz a la jardinera, algo así, pero no como el arroz a la jardinera. Solamente lleva arroz al alberjado, alverjita no más lleva, ¿va? Exacto. Alverjita no más lleva. Claro, eso le va a dar saborcito y a la hora de servir va a tener su pinta. Así es, así es. La cebolla también acompaña a todos los platos, ¿no? A todos los platos, infalible, cebolla, apio, bueno, los hierbitas que es necesario. Ahí está, claro. La cebolla para ensalada, para poder preparar los aderezos. Y es muy bueno echarle más cebollita, ¿no es cierto? Sí, y el aderezo que echa cebollitas da buen sabor. Más sabor le da. Claro. Ajá. Ahora el siguiente paso es, ¿qué hacemos con estos carnes? Condimentar nuestros lonjas de carnecito, vamos a condimentarlo. Vamos a condimentar, ahí está. Ahora lo echamos. Ya. Salsito. Y comino un poquito. Mucho. Pimienta, molcón, comino un poquito más.
Ajá. Un poquito de sazonador. Sazonador siempre es necesario. Ahora lo mezclamos a estito. Ajá. Ajá. Ah. Masacito. Masacito también. Mucho condimentito está. Esto tiene que ser bonito al gusto de la carne nomás. Entonces, esto, la carnecito, lo más o menos calculando lo que va a igualar, se echa salsito. Esto vamos a preparar como un enrollado. ¿No? Enrollado, más o menos similares. Sí, sí, sí. Ahí está la zanahoria, el pimentón, la cebolla, el apio. ¿Qué está poniendo? Curando. Amigos, ahora se preguntarán por qué de repente no estoy ayudándole. Pues, amigo, como ven, pues estoy de camarógrafo. Estoy trabajando. Ah, claro. Ajá. Grabándolo. Ahí está el tocino. Ahí está. Ahí van poniendo los tocinos. Ajá. Así vamos poniendo los tocinos. Ajá. Sí, estamos moviendo el ñeñito. Pues ahora y también ya si viene pues el guaguatanta, ¿no es cierto? Para el noviembre, sobrino, guaguatanta. Y de hecho vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer, por supuesto. Ay, guagua, acá niñito, hacemos de todo, jovencito, el viejito, todo hay que hacer. Caballitos, ¿no? Claro, el caballito, el urpe. Orpito son. Ajá, orpito. Ahora nos falta asegurar nomás. Ah, ya. Ya, estamos asegurando nuestros niños envueltos para que no se abren. Estamos asegurando esto. Ya está listo, ya está. Ya. Ahora sí. Vamos a preparar ahora sí lo que es para el aderezo, a picar la verdura. Sí. Sobrino Aquiles, a nuestro niño envuelto, vamos a pasarlo por la arenita y vamos a sellar después. Ahí está. Ajá. Vamos a la bicharra. El aceitito. Ajá. Ahí está. Hay que darle una vueltita, no es, ya está ya, la vueltita. Ok, ya está, ¿eh? Ya está doradito. Ajá. Otra vueltita. Y listo. Ya está ya, con el filladito en nuestra carne, vamos a sacarle esto. Ahí está. Ahí está. Ya se siente el olorcito. Ajá. Ahí está. Ahora. Cebollita primero. Ya. Aquí ya vamos preparando el aderezo para nuestro niño. Y seguimos condimentando. Como nos ha sobrado estos condimentos de niños envueltos, eso más vamos a echar acá, salsita, pimienta, comino. Preparado, ¿no? Ajá. Nada más, eso nomás. Ahí está. Vamos a chancar ajitos, porque en este es un mortero de piedra, bien de piedra limpia, como coyotita le llamamos a esta piedrita redonda. Con eso vamos a chancar. El ajo suelta más aroma así chancadito, no licuado. Ah, claro, tío chef. Tú decía los años de experiencia. Ahí está. No se le echa todo tampoco, ¿no? Uno por uno. O sea, para que puedas facilitar chancar, ¿no? Si no se saltetea. Claro. Ajá. Pero sí tienes que estar tu mano bien limpio y bien lavadito. Desde el inicio de la cocina, nada tienes que agarrar. Claro. Solamente lo que es manipular la comida nomás. Y cuando uno hace con la mano, pues lo hacemos mucho más rico. Increíble, eso suelta más sabor a la comida. Claro.
es que cuando uno agarra de repente con una espátula o con pinza, no es igual. Uno no agarra igual. No, no es como la mano mismo, con la mano dibujas. Aquí está mosterito, ajito se achancadito, echamos a. Tomatito picadita. Un poquito de color en nuestra salsa, hay que echar un poquito de. Aquí hay panca molido. Ahí no, está. Pero poquito, no, no mucho. Ah, no mucho. Para darle colorcito, ¿no? Para darse colorcito, ¿eh? Y para agarrando ese colorcito. Ahí está. Al final vamos a echar este saborizante un poquito, que este justa de carne. Ahí está, de una gusta de carne. Ajá. Eso da un poquito nomás para que da saborcito nomás. Ahí está, este sí te dije, ese es secreto profesional. Ahí está un poquito rellanito ya, nada más tampoco. Listo. Ahorita vamos a echar sin necesidad. Lo que se necesita es la cantidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está ya nuestra salsita, ¿ves? Ahí mismo vamos a hacer volver ahora nuestro niño. Niños envueltos. Un poquito de salsito. Nada más. Ahí está. Salsito al gusto hemos echado. Ahora sí ya está comenzando a hervir ya. Ahí está listo, ya está el sazoncito. Ajá. Ahora sí, probamos el salsito, ¿cómo va? Ya está bien, ahí es otro punto. Niñitos envueltos. Ahí está, vamos poniendo uno por uno nuestros niñitos envueltos. Ahí está, ya tienen su colorcito. Y inmediatamente ya comenzó a hervir. ¡Qué bonito! Listo. Ahora sí, eso lo vamos a tapar. Sí. Ahí está, ¿ves? Esta bicharrita, pues eso es mágico. Ahí ya está hirviendo a fuego lento. Hay que cocinar esto. Listo, seguimos tapándolo. Ajá, sigue hirviendo. Bueno, vamos a servir nuestro arrocito. Ahí estamos cocinando. Arrocito con alverjitas. Así es, para poder acompañar todo tipo de platos el arroz. Así es. Arrocito también puedes prepararte en la forma que usted quiera. Nuestro purecito al costadito. Qué rico. Otro platito también. Ahora nuestro niños envueltitos a su costadito, ¿ve? Oh, corombos. Mira. Esta salsita se echa a quesito. Ay, ay, ay. Ah, aicito. Ajá. Como esta salsita es riquito, vamos a también bañar a los niñitos. Así. Y ya está listo. Ya está listo. Nuestro niñito. Su adornito podemos echar perejilcito. Esos son adornitos, o sea. Ahí está. Nada más está listo, servido. Este plato es delicioso. Ahí está, amigo, ya hemos terminado a cocinar y hasta servido. Así es que ahora sí, un buen provecho, tío chef. Vamos a servir sobre esta comida deliciosa. Así es, entonces ahora sí vamos a disfrutar. Está muy delicioso. Esa sopita está muy bueno. Así es, amigo. Una manera de preparar tu almuerzo, tu menú del día, tu sopita. Y para acompañar nuestro niñito, pues ahí tenemos lo que es el puré de papa con su niñito. Ya, no, ya. A ver, tío, vamos a probar al niño. Vamos a darle un buen mordiscón para eso. Está bien cocinado, suavecito. Así es que un buen provecho y no te olvides de compartir, darle like, dejar tu comentario. Gracias, amigo, hasta el próximo video. Excelente, tío. Un niño muy delicioso.